En Herediano afirman que tienen muchas fortalezas, pero el principal, lo que jugará más en esta final, será el aspecto mental. Este Herediano, ya dijimos, este mejor momento futbolístico, tácticamente es un equipo muy fuerte. Y el aspecto mental es de las fortalezas que tenemos, sin duda. Es de los aspectos que trabajamos, creo que lo hacemos con mucha convicción. Y es un equipo que bajo la adversidad aprendió a ser muy fuerte. Entonces, además de que le gustan estos retos, eso es parte que le da uno mucha confianza. Los florenses toman experiencias pasadas como un aprendizaje que le han fortalecido el aspecto mental a todo el conjunto florense. Los heredianos aseguran que no se confían de la Liga Deportiva Alajuelense y ya lo han enfrentado en ocasiones pasadas. Por eso esperan sacar un resultado positivo y trabajar a lo largo de la semana para empezar con el pie derecho en la gran final. Este equipo está capacitado para ir y ganar en la liga. ¿Por qué no? Obviamente siempre organizando, haciendo un buen bloque cuando lo tiene que hacer, salir a jugar. Ya la liga sabe que lo hemos esperado y lo hemos salido en rápido por los costados y le hemos hecho lo que ellos nos han hecho a nosotros y nos ha costado. Y hemos ido a apretarlos y también. Entonces creo que hay varias fortalezas que tenemos. Los florenses seguirán trabajando, perfilando el aspecto físico y táctico para la gran final que arranca el próximo lunes.